Ya oficial en YouTube. Tienes que verlo 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York. Sí, desde New York. El Bacha Oficial en YouTube. Información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana, tienes que verlo. El Bacha Oficial en YouTube. Artistas invitados. La problemática que vive la Gran Manzana el día a día. Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. En TV Quisqueya, en todos los sistemas de cable. Se ve en República Dominicana. Nexo TV, desde Santiago para todo el país. Vega TV, desde La Vega para toda la República Dominicana. Mía Visión en todos los sistemas de cable. Mía Visión para toda Quisqueya la Bella, Centro, Suramérica y el mundo. Tele Radio América. Canal 12, Canal 45, todo el país. Ahora con más cobertura. Tele Radio América 2, Canal 79. R Televisión, cobertura en toda la República Dominicana. Transmisión por Hilando Fino, con cobertura en todas las redes sociales y en todos los cables en República Dominicana. Master Digital, toda Romana y Güey, todo el este. Transmisión en vivo por Visión Global TV, cachicha.com, bajo la mira de la lupa.com e Instagram. No existe un show que tenga más cobertura que El Pachá Oficial en YouTube. Lunes a viernes a 7 a 8 de la noche es El Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo desde New York. Dos generaciones, padre e hijo. Igor Martínez, Frederick Martínez, el Pachá. Padre e hijo, dos generaciones. Dos generaciones, padre. Ven acá, ¿quién fue que se llevó el ron? Yari dijo que fue el Pachá. Yari dijo que fue el Pachá. Miguel me dijo que fue el Pachá. Carmen dijo que fue el Pachá. Y Taborero que fue el Pachá. A ver. Que fue el Pachá. A ver. Que fue el Pachá. Mi cubero dijo que fue el Pachá. Íntimo dijo que fue el Pachá. Pepe Mano. Que fue el Pachá. ¿Quién fue? Que fue el Pachá. Alberto me dijo que fue el Pachá. Pinky, mi maestro. Que fue el Pachá. Flaco. Que fue el Pachá. Que fue el Pachá. ¿Quién fue que se lo llevó? Que fue el Pachá. Ven acá, ¿quién fue que se llevó el ron? Yari dijo. Besito, dale. Felicitar a Samuel Pereira, Banco de Reservas en la ciudad de Nueva York, apoteósico, espectacular. No hay palabras para definir lo vivido en la pasada semana, viernes, sábado o domingo. Gracias de corazón en nombre de la comunidad dominicana de Ultramar por esa bonita feria que nos permite a nosotros conocer, que nos permite a nosotros gran parte de lo que trabajamos desde tempranas horas de la mañana, el bodeguero, el taxista, el delivery, el que trabaja en la factoría, de tener un sueño, de lograr un objetivo de su retiro, tener algo en su país que lo vio nacer, que es que ella la bella República Dominicana. Gracias. En nombre de los dominicanos de Ultramar, Super Juan, a Samuel Pereira, Banco de Reservas, por lo acontecido, por lo vivido el pasado fin de semana, Long Island vivió el sábado y el domingo por igual una feria donde nos permitió recibir la información de que una gran cantidad de personas fueron beneficiadas. Y eso lo vamos en pantalla, los registros que hablan de gran parte de los dominicanos, Super Juan, que estuvieron presentes, alrededor de 8,000. Ahí observamos en pantalla la gran cantidad. La feria inmobiliaria Banreservas en Nueva York y Lawrence genera solicitud de 8,500 millones de dólares. Estamos hablando que fueron separados, que fueron apartados una gran cantidad de apartamentos, de casas, de tierras, separados. $1,000, $2,000, lo van pagando con financiamiento, el famoso fideicomiso. Eso tiene mucho valor para mí, como ente social, como voz de la comunidad hispana latina en Nueva York, que labora en La Mega, que noche tras noche ustedes me ven desde Nueva York en El Pachá Oficial, que los sábados me ven en Pega Tigana con El Pachá. ¿Por qué razón? Porque nos permite a nosotros dar un paso, que en otrora, en el pasado, muchos nos engañaron, nos utilizaron. Venían y se llaman una foto, de que mira, ese apartamento es tuyo. Y cuando íbamos a República Dominicana, esos ladrones lo habían venido a 27 personas. ¡Ladrones! Gracias de corazón al Banco de Reservas, esta gran inmobiliaria, que con la seguridad, con la confianza, con el banco que registra el país, logramos de la mano del consulado dominicano y Banreservas lanzar en Nueva York una aplicación de remesas y mucho más. Gracias Samuel Pereira, gracias en nombre del pueblo dominicano. Somos el Pachá Oficial desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. Gracias a TV Quisqueya en todos los sistemas de cables, DirecTV, Comcast, Dish, AT&T, Verizon, Taiwan, Cablevisión y Óptimo. Gracias a la gente que nos ve en cachicha.com en
vivo, bajo la mira de la lupa, hilando fino. Gracias a la gente que nos ve de Bebeto Televisión, R Televisión, de la mano de Rubio Charlie. Nuestros amigos de Higüey nos ven en La Romana, Master Digital, Higüey La Romana, San Pedro de Macorís. Gracias a la gente que nos ve en Teleradio América 2, Canal 79, Teleradio América 2, Canal 79, Teleradio América 1245, Mía Visión, Centro Suramérica. Gracias a nuestros amigos de Vega Visión, Nexo TV, desde Santiago para toda República Dominicana. En el aire, el alma. De Nueva York, 7 a 8 de la noche. Una panorámica de lo que se vive en los trenes, la alcaldía, los deportes, lo artístico, lo político. Hoy sentimos nosotros una gran satisfacción porque me une unos vínculos de amistad de muchos años y él sabe la admiración que siento por él. Desafortunadamente vivimos en un país de decisiones muy equivocadas que mata a su propio soldado, entiéndase allá, en República Dominicana. Quisieron obstaculizarlo, pero buscamos un gran emergente que la batea y la saca del parque, que es el cobrador. Qué bueno tenerte en Nueva York, esta diáspora que te ama y te admira, Ramfi Domínguez Trujillo. Te amo, tú sabes que soy tuyo. Y probado, no hay un programa que el Pachá no esté. Desde la Mega, Vacilón de la Mañana. Pégate, Ana, con el Pachá, donde quiera. Bendiciones, Ramfi, Dios te bendiga. Un placer estar aquí, Pachá siempre ha estado apoyándome. Tú bien sabes, porque fuiste de la primera persona que me entrevistó aquí mismo en esta ciudad con Coco Cabrera. Ay, hace muchos años. Hace muchos añitos. Yo estaba en Univisión cuando eso. Pero muchos sí, años. Sí. Esa carrera la has venido siguiendo y siempre apoyándonos de una forma desinteresada porque amas a tu país y lo has demostrado. Y aquí estamos, seguimos con el pleito, echando el pleito. Ahora nos tocó tomar la decisión de darle el espacio a otro dentro del partido y tenemos un binomio. Eso se llama ser inteligente y aprender a esperar, que muchos de nosotros no queremos esperar. Ceder. Ramfi Domínguez Trujillo me dio una lección de vida. Cuando tú en un momento dado tienes que ceder tu paso. Tú que lo has trabajado durante toda una vida. Tú que has luchado con tu partido. Pero en esta no te toca, no se puede. Pensó en la patria. Pensó en los más necesitados y dijo, déjame ver. Ay, pero un señor. El cobrador. ¿Quién es él? Me gustó el nombre, me gustó. Porque él cobra. Él cobra. Porque hay una deuda pendiente. Entonces el equipo dijo, no, pero este es el hombre. Pero han venido con un refuerzo que él tiene que explicarme a mí hoy. ¿Cómo él lo convenció? Porque no es de ahora que nosotros venimos luchando para que él se meta en esta vaina y no ha habido forma humana. ¡Qué orgullo! Sentimos nosotros, en nombre de Katian de los Santos, nuestra productora, nuestra hermana. Un aplauso para Ramfiel, bendiciones, hermano, te amo. Y la bella Suheidi, bendiciones, Suheidi. Buenas noches, bendiciones y agradecido una vez más de estar con ustedes compartiendo aquí en este Pachá Oficial y con tantas personalidades, señores, en el día de hoy, más que feliz. Plato fuerte en el Pachá. Qué bendición, qué alegría nos da a nosotros, los que trabajamos aquí en el panel. Oye, ¿quién tengo yo sentado aquí? Doctor médico, ese señor que ustedes ven ahí sentado, un científico, ese que ustedes ven ahí, lo he visto yo con mis propios ojos, que van la gente a su consultorio, él le da la medicina, le da lo del pasaje, ese hombre muy valioso, te lo han visto en la televisión y en las redes, y él dice las cosas como son, pues cuidado, él no coge corte. Aplauso fuerte, si la dignidad tuviera un nombre, se llamaría el doctor Ernesto Fadul. Ese sí es bueno, en vivo desde Nueva York. ¡Padre! He aquí tu hijo. ¡Droga! ¡Droga! ¡Estos pendejos! ¡Extradítalo! ¡Malditos! ¡Entrégalo, coño! Tú sabes, Pachá, que cuando yo le dije a doctor que venimos para acá, él, le digo yo, ¿usted conoce a Pachá? Dice, no. Dice, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y lo que dice del doctor es verdad. Un hombre brillante, una persona entregada a su profesión. Lo que él hace allá es lo que deben hacer todos los médicos. Ponerse al servicio de su comunidad, de su gente. Una persona noble.
Y yo quiero saber también qué fue lo que hice yo para merecer tener el privilegio de tener ese gran tolete de hombre aquí. Doctor Ernesto Fadul, ¿cómo es que lo convencen? ¿Cómo que lo arrastran? ¿Cómo que lo traen a usted, doctor? Usted dejó de estar en esa vida cómoda que usted se da. Esa finquita que me lleva el doctor allá en la piscinita, que a la hija mía le encanta, la titilinda. Doctor, cuénteme esa historia y cómo lo convenció Rafi Domínguez para compartir con el cobrador y mucho más. Estar en esta tienda de la política. Desde que fue a mi casa en el año 13, que lo llevó Harry, un primo mío, simpaticé con él, con su discurso patriótico, y comenzamos una gran amistad. Y luego él fue a mi casa y me dijo, mira, yo quisiera algo, yo sé que tú no estás en política, pero quiero que me acompañe, porque el país necesita a sus hijos patriotas. Yo le dije, no hay problema, si es para eso, cuenta conmigo, yo hago lo que tú digas. Entonces me nombró vicepresidente de él y luego nombró al doctor Roque Espaillat presidente y nos dejó en el binomio a los dos. Vamos a traer a don Roque Espaillat, el cobrador, porque que la gente lo identifica como... ¡Aplauso fuerte para el candidato! ¡Ay, el cobrador! ¡Ay, cobrador! Muchas bendiciones. Tenemos llamada. El público participe, estamos en vivo. Hoy apenas es miércoles, señores, ya 26 de marzo del 2024. Estamos en vivo, 7:11 de la noche desde Nueva York. Tenemos llamada 718-484-0640. Estamos activos, su Heidi Bella, ayúdame, ven, con Ranfier. Estamos activos en el Instagram, el Pachá Oficial en Instagram. Espérate, que estas son la gente que maneja esa vaina, las redes. Yo me meto a esto, yo ni sé. Háblame de las redes, que es lo que se mueve, el Pachá Oficial en Instagram, su Heidi Bella. Bueno, aquí acaba de comenzar a seguirnos, señores. Especie Maldonado, Omar Cruz, María Díaz, Wilkin Prado y José Batista se acaban de unir. Continúen, señores. Roberto dice, doctor Fadul, por fin lo en Nueva York. Y aquí está María Díaz, se acaba de unir. Wilkin Prado también. Gracias a todos y síganos en las redes. Cómo no. Hermano, estamos empezando el show. Deme un chancecito. Déjeme por lo menos hacer un par de preguntitas y después nos vamos con ustedes. Ya se desesperaron, comenzaron a llamar. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos. Víctor, tenemos en vivo aquí al doctor Ernesto Fadul, Ranfi Domínguez Trujillo y el candidato a la presidencia, el cobrador. Ranfi, sí. Gracias, sí. Hermano. Adelante, hermano. Ranfi, te doy un consejo. Como hijo, sí. Tú vas a presidir de Santo Domingo a su tiempo, pero tú ya, todo esto que viene, deja esa agua que corra adelante, que ya tiene una sospecha bien grande. Tú vas a hacer ya, tú sabes quién, el Bukele y el Trump, por todo lo que quiere, mano dura, tú sabes lo que hay, y yo te tiene un regalo bien grande, y al doctor que está ahí, que Dios bendiga, Pacha, yo te bendiga, te vale, a Dios que está uno que está ahí. Amén, gracias Víctor, Dios te bendiga. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Que no hay más nada que decir, se ha dicho, se tenía que decir y se dijo. El pueblo, cobrador. ¿Cómo fluye? Yo veo unas vallas y el cobrador, de un pronto le levantan la mano, posicionamiento, el país, un partido, una estrategia. Te cambió la vida de la noche a la mañana, aunque ya había hecho un trabajo. Pero allá con este posicionamiento, esta marca, doctor, fue pues es diferente, cobrador. Si nadie se lo había dicho, permítame decírselo. Antes de usted llegar aquí lo conocían 3 gente, ahora lo conocen 10. Es como de cada 100, lo conocían 18, ahora lo conocen 99. Va muy bien. Gracias. Lo felicito. Tomó una gran decisión. Porque llega un momento de la vida que hay que tomar decisiones. Y esa fue la mejor decisión que usted tomó. De que este hombre se diera y que usted asumiera de la mano del doctor Ernesto Fadul. De estos dos señores depende las elecciones de la República Dominicana. Ellos pueden decidir. Aquí hay un 7, un 9 y cuidado. Y cuando él se levanta la mano. Oye, yo no había visto el candidato más atractivo sin tan una boleta. Este hombre, Ranfi Domínguez Trujillo. Yo no había visto una vaina así. Eso tiene que ser de Dios. ¿Cómo eso no puede ser humano? Así es. ¡Qué carisma! ¡Qué gracia! Las viejitas son locas con él. Por fin, pero ¿por qué nada más las viejitas y las jovencitas? Controversial. La de la medio tiempo todavía. Las mujeres tienen una mujer. Ahora sí. Hombre, ¿qué es lo que tiene Ranfi? Es por el abuelo, el atractivo, la vaina. Te amo, Ranfi. Bienvenido, cobrador. Gracias por estar presente. Adelante. Bienvenido, un placer estar aquí. Cuénteme su historia, cómo surge la idea de compartir, de estar junto con Rafi, tener al doctor Ernesto Fadul. ¿Esta experiencia ha cobrado? Mira, decía Albert Einstein que coincidencia es la forma que tiene la mano de Dios para permanecer invisible.
Dios fue creando una serie de coincidencias que dieron un resultado. Y obviamente el doctor Fadul es como un padre para mí. Me mecí en la cuna. ¡Ay! O sea que hay una relación antigua de afecto, de cariño, de familia a familia. Y con Rafi también ya veníamos con una relación que tenía un buen tiempo. Nada fue fortuito. Pero se dio una situación de un partido sin candidato y de un candidato sin partido. Y Dios se encargó de todo eso. Amén. Pasó ayer algo que no debió pasar porque no hubo lo que se pensó. No se pensó lo que hubo. Un fraude. Yo mismo quiero pedirle disculpas públicas a Estados Unidos, al país, a todo el que me ve, porque cometí un grave error. Yo ayer hicimos una portada en este programa y me gustaría que mi hermana, que ella me ayude para pedirle disculpas públicas porque esto es una falsa. Esto es una gran mentira. Yo me equivoqué. Yo dije ayer que después de esa unión, que por lo menos debían darse un abrazo en público y que la gente lo viera. Era como echar el ego a un lado y el orgullo por 20 minutos. Y darse un abrazo, mire, muy sencillo, mire, como el doctor Néstor Fadul. Mire, yo voy a abrazar al doctor Néstor Fadul, mire. Yo le estoy pidiendo disculpas públicas al país, a Estados Unidos y al mundo por esa portada. O yo me equivoqué. Se empató el juego. Danilo y Leonel forzan una segunda vuelta. Eso yo lo dije ayer porque yo me equivoqué. Yo me confundí. Yo creí en un sueño que me vendieron. Eso fue una falsa. Eso no sirvió. El maldito ego y el orgullo mató a Danilo y a Leonel. Y el pueblo con el tiempo le pasará factura. Mire lo que tenía que hacer Danilo y Leonel ayer. Mire. No, mira eso. Ellos se odian, los dos, se odian a muerte. Pero no, mira, mire, no, mira eso, mire. Son dos ladrones. Más nada. Pero ellos pensaron en su ego y en su ego personal y se olvidaron del dominicano. ¿Alguna inquietud, Ramfi Trujillo, con lo vivido ayer que se esperaba que iba a cambiar el panorama político? Oye, yo dije que yo, siendo Leonel o Danilo, no damos un piquito cuando menos. Oye, señores, 5 minutos, como tú dices, para demostrarle a la gente esa unidad, porque dentro del marco de esa unidad, de ese rescate, de esa alianza de rescate, señores, estaba la oposición, porque no había, le habían dejado el carril abierto. Ahora aquí está sentado y aquí parado la verdadera oposición de la República Dominicana, y eso es así. Porque nadie tiene la moral para enfrentar a esta gente. Dentro de esa alianza de rescate no tienen la moral para enfrentar. Ahora, aquí hay moral. Aquí hay compromiso patrio. Aquí hay una definición de lo que es un nacionalista y que se han entregado en cuerpo y en alma por el país. Y esa es la realidad. No supieron ni por 5 minutos poner su diferencia a un lado. Lamentablemente, el egoísmo, el yoísmo, eso que yo tengo que ser figura protagónica, fue lo que imperó ayer y echó a perder cualquier oportunidad que tenían esa gente. Pero yo me alegro, señores, porque eso para nosotros es fenomenal. Es un éxito. Cobrador, ¿qué usted vio anoche en este famoso rescate RD que al final la gente se quedó frustrada? Yo lo que vi ahí fue una pandilla de corruptos que le han hecho mucho daño al país y que lo vamos a recoger todo y lo vamos a meter a la cárcel cuando lleguemos. Vi el pasado y vi el futuro que le espera a ellos, así de simple. Pellejo y cárcel para todos los corruptos que han robado el dinero de este pueblo, sin contemplación. Caiga doctor, quien caiga y le duela a quien le duela. Doctor Ernesto Fadul, turno al bate. Bueno, corroboro con el presidente, el doctor Roque Espaillat. Si hay corrupción, tiene que haber sanción. Aquí hay una banalidad, no quieren meter a la persona presa, quieren hacer combinaciones políticas. Oye, quien sufre es el pueblo dominicano. Ya es hora que el país necesita sangre nueva. Se necesita seriedad, honestidad, porque si no estamos, es más de lo mismo. Juan Bo hizo 3 partidos de pillo, el PRD, el PLD y el PRM. Son ladrones toditos. Han acabado, han depredado el erario público. Han puesto la orden del día, el soborno, el tráfico de influencia y el saqueo descarado del erario público. Familia entera de ladrones, como la familia del Vico de Bledo. Próxima llamada. Buenas noches, Ernesto Fadul, al igual que el cobrador candidato a la presidencia, en conjunto con Ramfi Domínguez Trujillo, están en vivo, Visión Global TV, el estudio. Si me dan una panorámica, por favor, Quiqueya, para que la gente pueda observar en casita, la gente que nos ve en el Alto Manhattan, el Bronx, en New Jersey, en Connecticut, Long Island, Pennsylvania, Lora, Massachusetts, la gente que nos ve en la Florida, en Europa, la gente que nos ve en República Dominicana, que tenemos una cadena de canales presentes, redes sociales y mucho más. Ellos armaron en pantalla
pantalla. Mueve esas cámaras, Super Juan. La gran cantidad de personas, el Secre, mucha gente habría a compartir, a darle el abrazo de apoyo, de solidaridad al cobrador, al igual que nuestro hermano Ramfi Domínguez Trujillo, que es una postalita repetida en Nueva York, porque como te aman aquí, Ramfi, ¿a quién te atribuye que te quieran tanto en Nueva York, Ramfi Domínguez Trujillo, aquí en Nueva York? Mira, te digo, yo creo que primero que el partido nació aquí en Nueva York, segundo, aquí la gente reconoce el valor que tenemos los dominicanos, que somos desplazados, porque los que hemos tenido que vivir aquí en los Estados Unidos, yo lo hice durante 30 años, sabemos el valor que tiene esta gran comunidad, que le hacen caso omiso, lo ignoran allá en República Dominicana, no le dan el valor. Entonces, nosotros hemos sido siempre solidarios con esta gran comunidad, siempre hemos hecho propuestas de la mano de esta gran comunidad, y este partido es de la diáspora, este partido es de la comunidad dominicana del exterior. Usted habló por 100 años, Ramfi Domínguez Trujillo, y qué bueno que el cobrador esté aquí como candidato, y Ernesto Fadul. Somos olvidados, yo que viajo todos los fines de semana por más de 12 años, hace un programita que yo hago los sábados ya. ¿Cuándo llegaste? ¿Qué me traíste? ¿Y cuándo te vas? Nos ven como extraterrestres. Nos dan una gracia en diciembre para salir de nosotros, de que 2,000 pesitos. Nosotros somos el soporte. Esa vaina que es de turismo, eso es mentira del diablo. Los cuartos los ponemos nosotros. Si yo hago una campaña yo solo, a partir del día tal, 3 días sin enviar remesa, ese país tiembla y se detiene. Tú sabes los 300, los 200 y los 500 dólares que nosotros mandamos de aquí para allá. Nosotros valemos por 59 por cada uno. No nos respetan, no nos valoran. A mí me dijo un candidato que fue 2 veces presidente. Pachá, no me jodas, yo he sido presidente 2 veces en Nueva York. Le voy a meter el nombre por respeto. Dilo, hombre. No nos valora, no nos importantiza. Ver a Ramfi aquí, que es un abanderado, venía acá cada rato, tú no sales de Nueva York. Ver al cobrador aquí, ver a Ernesto Fadul, dice que por lo menos están pensando en nosotros. Aunque después que llegue se olvide. Pero aquí ni vienen a vernos. Porque... No. Oye, por eso es que estamos aquí lanzando la campaña oficialmente aquí. No allá en el territorio nacional, es aquí que nosotros lanzamos la en campaña. En Nueva York. Claro, por la importancia que tiene esta comunidad. Nosotros, dejar esa marca, nosotros somos serios, no sirios. Cobrador, me gustaría que el dominicano ultramar, el bodeguero, el taxista, el que trabaja en el supermercado, quiera conocer de ti, dónde viene, quién es el cobrador, cómo surge en la política. A mí me encanta ese término. Mira, cobrador, me fascina. Yo sencillamente soy un dominicano que me niego a quedarme sin patria. Que entendí que ante las amenazas que tiene el país, no hacer nada no es una opción. Yo soy un dominicano. Ese ahí, doña, aguante. Santiaguero de pura cepa. Espaillá Tavares, santiaguero al cuadrado. Un dominicano que baila malísimo el merengue. Y que está dispuesto a afrontar los desafíos que implica meterse en la política. Que estoy decidido a darle pellejo y cárcel a los políticos. Porque viví. ¡Ladrones! Tú sabes que viví en Corea del Sur casi 10 años y aprendí con los asiáticos que 6 pies de lazo endereza un país si se colocan los cuellos correctos. Así de simple. Amén. Tenemos llamada, el público está activo, quiere participar, saludar al cobrador, a Ramfi Domínguez Trujillo, que es un ídolo aquí. Ramfi lo quiere. Señora, la gente paga para tomarse foto con Ramfi aquí. Pero no, la gente te ama. Chelito porque yo no he cobrado todavía. ¿Cómo es eso? Hay gente aquí que da 20, 40 dólares por la foto contigo y tú no lo sabes. Porque la gente te quiere. Es que tú estás trabajando mucho en la comunidad. Esto eres muy humano, tú eres muy sensible. Lamenté mucho. Perdona que traiga esto. Tú sabes que yo soy un admirador 1,000 por 1,000 de tu madre. Y esa autenticidad que la caracterizó. Y le mandé muchos mensajes contigo. Y de verdad que lamenté mucho el fallecimiento de tu madre, y hablaba con Ángel Puello, de que yo sé que pasaste un momento muy difícil. Esa noticia, ese proceso, Ramfi Domínguez Trujillo, quítate la chaqueta del candidato, del político, del partido. Yo quiero ahora escuchar al hijo, yo quiero escuchar a lo humano, al nieto. Fue un momento que yo lo sentí, sin estar cerca de ti, el dolor que te causó el fallecimiento de tu madre. Ay, Pachá, la cosa que tú me haces en cámara, la verdad que no tiene madre. Pero bueno, uno de los momentos más difíciles de la vida. Y para mí fue algo que me estremeció. Pero debo decir que en medio del dolor, porque este es un proyecto que yo no lo asumí por mí. No lo asumí por mí porque yo nunca he sido ni he querido ser político. Siempre he sido empresario. Y bueno, pues caí en esto. Pero sabiendo el compromiso y el amor que mi mamá siempre sintió por el país, yo redoblé los esfuerzos y dije, ahora no es por mí, ahora es por mi mamá que yo hago esto.
Y por eso es que el cobrador dice, nosotros no podemos fallar. Digo, yo no puedo fallar. Yo no voy a hacer las cosas mal hechas porque ya es mi mamá. Es el amor que mi mamá sentía por el país lo que se ha convertido en la fuerza motriz. Y dispuesto a aguantar lo que sea. Yo seguiré aguantando porque yo sé que es un sacrificio que ella, al final de su vida, porque pasó por muchos procesos, ella no quería que yo estuviera en política. Y eso fue un proceso y al final, los últimos meses de su vida, cada vez que ella estaba al tanto de las noticias siempre y cada vez que ella veía alguna situación en la República Dominicana, y el último que le tocó fue el siniestro allá en San Cristóbal con la explosión de esa fábrica. Y ella me decía, el problema es, Ramfito, que hasta que tú no llegues, eso no se va a arreglar. Entonces, ese es el lema mío en lo adelante. Hasta que yo no llegue, yo sé que mami sabía y estaba convencida que las cosas no se iban a arreglar. Y yo voy a seguir y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Fue el momento, sin lugar a equivocarme, más duro de mi vida. Y todavía la lloro diariamente, porque para mí fue una madre extraordinaria, excepcional. Me enseñó el valor de la mujer, me enseñó el valor de la moralidad, de la fe en Dios, que es lo único que a mí me ha llevado a vencer todos estos problemas y todas estas vicisitudes. Mi guía, y yo perdí con la muerte de mi mamá, aparte de mi mejor amiga, nosotros hablamos 5 o 6 veces al día, perdí mi guerrera espiritual, la que cada vez que tenía un problema, una situación, decía, yo voy a orar por ti. Cuando llega a la casa y ve esos sombreros, esas ropas, todo sin intacto en su habitación, ¿cómo es el proceso ahora, Ramfi, de tú visitar la casa, los nietecitos, las nietecitas, y al saber que ella no está? Mira, tú sabes que yo te voy a decir algo personal. Oye, el Pachá es la única persona que me saca, pero a un nivel que después yo me quedo pensando y digo yo, no, yo no voy a hacer ese programa de nuevo. No vuelve. Y vuelve. Mira, yo soy masoquista. Mira, yo cuando voy a casa de mami, te confieso que yo no he podido entrar en la habitación de ella todavía. Ella tenía un área donde ella estaba mucho tiempo y ahí tiene un reclinable que ella utilizaba mucho y le gustaba para ver televisión y eso. Yo me quedo ahí y me pierdo abrazando el reclinable. Y ahí me voy en lágrimas y no puedo pasar de ahí, no puedo pasar de ahí. Yo sé que ella me amaba todo el mundo. Mis hermanos siempre me dicen, no, tú eres el favorito de ella, tú eres el predilecto de ella. Ella amaba, fue una madre excepcional, la verdad, pero Dios la quiso allá arriba y yo sé que tenemos un angelito más ahora cuidando y trabajando en este proyecto de lleno. Y yo estoy seguro que ella fue la que ayudó a que todo esto se materializara. Y yo estoy feliz, feliz. Hay mucha gente que nos está mirando. Mira esa fotografía. Esa fotografía, si fuera Ramfi Domínguez Trujillo a retratar lo que está viendo en palabras, ¿cuáles serían las definiciones de ese grupo de personas que está a tu lado? Que está gran parte de ellos, desde tu papá, tu mamá y la familia. Ramfi Domínguez Trujillo tiene la palabra en el Pachá Oficial en vivo. Esa es familia, eso es 3 toletas de mujeres que son mis hermanas, con la roca, con mi mamá, que siempre fue la roca de la casa, la que nos enseñó lo que era una verdadera familia. Muy hermosa. Gracias, gracias. Una mujer bella por dentro y por fuera. Y eso es, esa es la familia, ese siempre ha sido el tronco mío. Y la gente no sabe lo difícil que es asumir el compromiso de llevar un proyecto político estando lejos de la familia de uno, porque todo el mundo está aquí. Yo estoy allá hace 18 años echando el pleito. Es duro, pero los recuerdos están. Mucha gente, por rumor, yo mismo en el barrio escuchaba cosas. Los Trujillos llevaron todos los cuartos de aquí. Los Trujillos, el tío. Se dicen tantas cosas de tu familia. Oye, el término rumor, alegación, suposición. ¡Usted es un ladrón! Usted tiene que demostrarme lo que yo robé. O sea, la boca dice todo. Cuando Ramfi Domínguez Trujillo escucha esas difamaciones,
y gente que emplea y que lastima tu reacción, porque hay un ser humano. Es verdad que te embarcaste, que la patria, te quedaste en este suelo norteamericano como esa hambre de querer dar el paso y no podía. Lo peleaste, lo guerreaste, te certificaron el partido, te obstaculizaron. No, no, yo no puedo pasar. Yo llego a ver con 21 en Santo Domingo. Solo que tenés 21 puntos. Yo le dije después de un día, tú sabes lo que tú tienes. Te lo van a bloquear en el palacio, yo estoy aquí, estoy oyendo. No lo van a dejar pasar. Tranquilo, Federico, que el hombre va. Te dije que no lo van a dejar pasar. Ha pasado el tiempo, ha vivido la experiencia. Te han cerrado. Y se han dicho muchas cosas de tu familia. ¿Qué tú tienes que decirle a ese pueblo que ve este programa en este preciso momento? Y que si tú quieres salir en defensa de tu abuelito, de tu familia, de tu apellido, este programa es tuyo. No, mira, yo te digo algo, Pachá. La gente no se imagina, o sea, el nivel de difamación y de calumnia, incluso producto de todos esos dimes y diretes aquí en la República, digo, aquí en los Estados Unidos, a nosotros nos sometieron a una investigación de la FBI durante 3 años. 3 años, porque decían que me robé 5 millones del BNB, que me robé 5 millones de dinero de campaña, un sinnúmero de cosas, y al final de cuentas la FBI se dio cuenta que nosotros mismos... Ah, sí, porque te han difamado también de una vez, una demanda. No, te han dado, De todo, y lo demostramos que no, nada de eso fue cierto. Pero más allá de eso, Pacha, la gente habla de esa gran fortuna. Señores, la fortuna se quedó allá y Leonel Fernández la vendió. Las 35 empresas, los ingenios azucareros, todo eso que fue construido por el jefe se quedó en el país y lo vendieron, lo despilfarraron, eso es del pueblo, y lo acabaron. La gente no sabe, por ejemplo, cuando yo empecé mi negocio con 19 años, ¿tú sabes lo que yo hacía? Yo repartía periódicos de 3 de la mañana a 7 de la mañana. Eso hacía yo cuando empecé mi primera empresa. Pero que ustedes eran de rico y millonario, eso, y todos los millones, ¿y tantos son millones entonces? Eso que yo quiero que me digan, a ver. Me están confundido ahora. Rafi, tú regabas periódico de 3 a 7 de la mañana y de ahí empecé a construir, de ahí me iba a la oficina a trabajar. Así fue que yo empecé la empresa mía y fue responsablemente allá en Miami, el periódico más grande de Miami. Ahí está. Me engañaron y me dijeron que los otros hijos se llevaron todos los millones. Y que se llevaron el Banco de Reserva, el Banco Central con todo. Por eso yo digo que sin lugar a equivocarme, todo lo que yo tengo o no tengo, o tenga o no pueda tener, es por el sudor de mi frente, por el trabajo. Como dice el Pachá, tú has sido respaldado y querido por muchas personas, pero también a la vez has sido rechazado por un grupito de dominicanos. ¿Cómo te sientes tú al ver ese rechazo con tu propia gente? Mira, tú sabes que yo tengo que entender el dolor de la gente. Porque fue una dictadura y hay que hablar claro y pelado. Yo no puedo pretender que yo voy a ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es imposible. Entonces, yo lo que le digo a la gente, señores, yo no puedo, no me pueden endilgar a mí ni las cosas negativas que pasaron, porque es así una dictadura, un gobierno autocrático, pero tampoco me pueden dar crédito por las cosas positivas que tuvo el gobierno, que también las tuvo. La gente me tiene que conocer a mí. La gente hoy por hoy tiene que conocer el proyecto nuestro, el proyecto de Roque, el cobrador, el proyecto del doctor Fadul, que son, aquí hay 3 toletes de hombres que estamos con dando dignidad, todo. Con pudor, con integridad, con formación. Ese hombre le pesa el rojo del pantalón. Nadie puede ser Santiago y esa familia Fadul. Oye, doña Rosita, cuidadito, Ernesto Fadul. ¡Cuidadito! Arranfe, porque es normal. Johnny Ventura, un día me dijo, vamos allí. Payasito, móntate ahí. Y tú sabes dónde me llevó Johnny Ventura. A tocarle la puerta frente a frente a la casa de Juan Luis Guerra. Cuando ese negro bajó ese vidrio, que dijo el guachimán, como le llaman allá, la seguridad. Don Johnny, dígale a Juan Luis que salga ahí a la puerta, nada más que salga. Juan Luis estaba jugando básquetbol, que tiene una cancha. Que Johnny Ventura lo busca. El negro me llevó a mí de testigo, no sé para qué. Estábamos haciendo una vaina de amo y andábamos juntos. Y me dijo, vamos allí. Mira, flaco, sigue haciendo música, que al que le tiran piedra es porque da buenos frutos. Desde que tú comenzaste a sonar, ¿usted ve a usted? ¿Usted no tiene enemigo? No le beba café a todo el mundo, ni le beba agua, que lo van a envenenar. No, 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 porque es que están tocando intereses. A ver, tiene un 11, un 8. Leonel, un 20, un 21. Pero aquí hay unos números que están certificados que no lo pueden hacer saber. Entonces, de ello depende que Luis tenga un 62, un 61, un 59. Porque cuando le quitan 10 a Luis, que son de ellos, hay un error. Los 10 que le están quitando a Luis, él se queda con 50. Pero no son 10, son 20.
porque le quitaron 10 al presidente y ellos están sumando. Entonces esto es grave y peligroso. El maldito sistema de la mafia quiere obstaculizar a este trío que tiene números, que tiene resultados. ¿Tú sabes lo que es un proyecto Nación? Eso es dinero, eso es interés. Tener al doctor Ernesto Fadul, tener al cobrador, tener un partido certificado, un candidato. Señores, esto no es juego. Esto no es relato, esto no es cosa de muchachos, Ramfi. Estamos hablando de un esquema, estamos hablando de un gabinete, estamos hablando de un proyecto de nación. ¿Usted está claro, doctor Fadul? Claro que sí. Eso es así. Oye, estamos aquí para eso, por la nación. Nosotros no nos vamos a apartar jamás. Aunque yo tengo cierta edad, quizás estoy de llamada ya. Doctor, ¿usted puede todavía? Con fuerza. Doctor, ¿usted levanta todavía? Me envaso. ¿Con un tequecito? Sí, me robo la segunda y anoto. La tiene al lado. La tiene al lado la segunda. Señores, el teléfono está explotándose. El Instagram, Rafael. Cobrador. Propuesta. Y veo una inquietud de que esas vallas tan grandes de una persona desconocida en la República Dominicana, ¿de dónde provienen esos bienes para esas vallas tan grandes? De repente sale este caballero, el cobrador, a darle esa propuesta a la República Dominicana. Mira, yo vengo de una familia que tiene más de 60 años de la vida comercial y empresarial en la República Dominicana. A esto no solo le ponemos el corazón y el pecho, sino también el bolsillo. Pero te voy a decir algo. Nosotros entendimos desde el primer día que si no éramos capaces de hacer con 1,000 pesos lo que estos políticos sinvergüenza hacen con 1,000,000, estábamos muy equivocados. Yo te diría que nosotros gastamos en un año lo que Leonel Fernández y la Fundación Global consumen en un día y lo que Luis Abinader gasta en publicidad en un segundo. Así de simple. Y eso que usted dice que va a meter preso de una vez, ¿usted cree que usted va a romper esa estructura que hay en la República Dominicana de tantos años, de personas que usted sabe que la corrupción es uno en la República Dominicana? Mira, todo eso que tú ves como poderosos, lo va a ver corriendo y saltando por charcos y paredes, dando brincos. Nosotros no vamos a fallar, nosotros tenemos prohibido fallarle a ese país. República Dominicana no merece un desengaño más. Nosotros tenemos plena conciencia del momento histórico en que vivimos, la fe que los buenos dominicanos han depositado y nos vamos a asegurar de organizar el país. Porque allá tenemos dos opciones, o patria o mafia. Acabamos con esas mafias o las mafias acaban con la patria. ¿Y la situación haitiana? Cumplir la ley, blindar la frontera. Allá no caben dos banderas. No caben dos banderas en República Dominicana. Es un legado que nos dieron los padres fundadores y tenemos que preservarlo. Y el que se equivoque con eso, el que se equivoque con eso, traición a la patria, y el ordenamiento jurídico establece la correspondiente sanción al que traicione la patria. Así de sencillo. Muchas gracias, líder. ¿Cómo no? Doctor Ernesto Fadul nos prestigia con su presencia, Ramfi Domínguez Trujillo, el cobrador. Si hay alguna persona que quiere involucrarse en su partido político, redes sociales, integrarse, porque hay unos dominicanos aquí silenciosos, pero que están locos como que lo puyen, como que lo motiven. Y tú lo ves en los restaurantes buscando, porque quieren ayudar, quieren colaborar, quieren aportar. Porque nosotros somos los grandes olvidados de ultramar. Debieran cambiar de nombre. Aquí hay 3 diputados y yo no los conozco ni les sé el nombre. El comunicador más importante que hay en esta nación, que estuvo al barrio ahora y le pregunto a un mexicano, el Pachá, que mande de la tele a un nicaragüense, tú le ves. Pues yo tengo desde el 90, Telemundo, Merengue y Más, Santo Domingo Invita, en Univisión, Despierta América, Escándalo TV, La Tijera, Telemundo, Acceso Total, Buenos Días, Nueva York, Univisión 41, 700. Hermano, somos los grandes olvidados, pero nosotros somos los culpables, porque no nos defendemos y no peleamos por nosotros. Aquí hay 3 diputados que el 19 de mayo usted tiene que hacer así, mire. ¿Y quién es este hombre? Yo nunca lo he visto en la comunidad, yo no puedo votar por ese hombre, porque ese hombre no lo conoce nadie, ni nunca ha ayudado a nadie, ni oficina tiene en Nueva York. Son los diputados invisibles. Entonces yo no puedo votar por un hijo de su maldita madrina que no haga nada por la comunidad, que nadie lo conoce. Dime un diputado que haya legislado una ley en favor de nosotros. Uno, una ley, algo que hayan hecho por nosotros. Dime, la fiesta. Bárbaro, para allá. Dime tú, Suheida. Espectacular. Entonces, dominicanos de ultramar, ustedes son los malos. Nosotros somos los culpables que seguimos eligiendo.
Pero hay uno que me dijo del PLD que ganó dos veces, dueño de supermercado, amigo mío. Pacha, yo no hago campaña, a mí no me interesa. Yo gano siempre. No me importa a mí la gente. ¿Cómo? Yo dije, no me importa a mí la gente, yo gano como quiera. No hacen ni campaña, tú no ves un afiche, no le interesa. Pero ¿quiénes somos los culpables? Nosotros que no salimos a votar, de que perdemos un día aquí y nos descuadramos. Porque, atención, la Junta Central Electoral. Dame eso de portada, Catán de los Santos. Aquí van a votar 18 dominicanos. Aquí no saben dónde van a votar. Aquí no saben dónde inscribirse. Eso dice 800 mil dominicanos, eso es mentira del diablo. Atención, presidente de la Junta Central Electoral dominicano. El 19 de mayo aquí en Nueva York van a votar 22 dominicanos. Firma el Pachá. 22, y son muchos. Es que no están registrados, no saben dónde votar. Aquí nadie, no hay publicidad, aquí nadie sabe de nada. No hay información. No, que nadie sabe, Ernesto Fadul. Aquí, el dominicano de aquí sabe más que el que está allá, Ramfi Domínguez Trujillo, cobrador. Pero la Junta Central Electoral, si le dieron los cuartos a alguien, te lo robaron. Porque es que nadie sabe. Tú sabes dónde tú vas a votar, Ramfi. Pachá. Tú sabes dónde tú vas a votar. Tú eres la celebridad más grande de la locución, de la radio, la televisión en este estado y de los dominicanos. El alcalde vino aquí. Un aplauso al Pachá, por favor. No, espérate. El alcalde estaba aquí hace una semana. Dice, yo tengo que ir a ese tipo. Ese tipo tiene número. Cuando ese tipo habla, lo oyen. Un dominicano. El más odiado por el alcalde. Un hombre que se echa un maldito pleito que no es de él. Y yo le he dicho a usted, el problema es usted. Esto es un problema federal de la Casa Blanca. Usted se echa un maldito problema de un inmigrante que no le corresponde. Ahí está el alcalde asustado. Poniendo de que toque de queda en los albergues. Y que yo... Hermano, maldita ciudad santuaria del diablo. Nos estamos comiendo uno con otro. Mira ahora, en el tren hay dos muertos y no son las 8 de la noche hoy. Y hay 800 policías. ¿De qué nos valen los policías? Si vivimos en drogado, marihuaneado, si vivimos en fentanilo, si aquí el dominicano está loco, los latinos, estos malditos inmigrantes, vinieron tres venezolanos y han acabado con nosotros. Aquí nunca se había visto gente en una pasola robando cadenas, tumbando gente. Entran a la bodega, Ernesto Fadul, se roban todo en las tiendas y la maldita ley por el negro, que lamentablemente el Floyd, le quitamos autoridad a los policías. Nueva York se jodió. Aquí no hay nada que buscar, Ramfi. Bárbaro. Esa es mi realidad, y perdóneme, Fadul, perdóname, cobrador, que aproveché su presencia. Hablen ustedes. Es penoso lo que ha pasado aquí en Nueva York. Incluso tú hablas con los policías. Yo tengo un gran cariño a muchos policías dominicanos de aquí. Te dicen lo mismo. Es que ya nosotros no tenemos autoridad. Lo más importante en una sociedad es la autoridad, la disciplina, el orden. Que es lo mismo que pasa en República Dominicana. Lo mismo que pasa en República Dominicana, y por eso que nosotros hemos tenido la necesidad de transformar el país, y por eso estamos nosotros en esto. Y le voy a decir una cosa, yo voy a diferir contigo en algo. Los dominicanos de aquí en estas elecciones tienen que ser preponderantes. Aquí hay 863 dominicanos registrados para votar. Pero no van a ir a votar, no van con ese cuento, digo 800 dominicanos. Vamos a votar 22, pero no sabemos dónde votar. No tienen. La Junta no ha hecho el trabajo. Al que le dieron el dinero, la Junta se lo robó. Mira, porque no hay publicidad en Nueva York, nadie sabe dónde votar y nadie sabe nada. Pero yo voy a ¡ladrones! Yo voy a hacer la publicidad ahora. Vayan a la página confirmate.jce.gov.do. Confirmate.jce de Junta Central Electoral, .gov de gobierno.do. Chequen si están registrados y le van a decir el número de mesas donde ustedes están registrados. Y la primera semana de mayo tienen que recibir una carta de la Junta Central Electoral diciendo dónde tienen que votar. Es el compromiso que tiene la Junta. Si no la reciben, llamen a la Junta, persónense allá, al OCLE, donde quiera, y saquen su espacio, señores, porque si nos quedamos de brazos cruzados aquí, en esta diáspora, allá en el país nosotros lo vamos a sufrir. Cobrador, si usted fuera presidente hoy en día, ¿qué usted haría por nosotros los dominicanos de ultramar? Mira, nosotros tenemos un proyecto muy definido con la comunidad dominicana del exterior. Porque no solo representan 10 veces más en ingreso que el turismo. Pero el turismo seleccionó a todo por 15 o 20 años, pero los dominicanos nada. Nosotros planteamos la creación del Ministerio de la Comunidad Dominicana en el exterior, que tendrá como función esencial asegurarse que toda inversión de un dominicano del exterior en República Dominicana esté verificada y respaldada por el Estado Dominicano, de manera que no tenga ningún dolor de cabeza de ningún tipo. Nosotros planteamos extender hasta 8 años la antigüedad de un vehículo solo para los dominicanos del exterior, siempre y cuando tenga 75 mil millas certificadas aquí o menos.
porque hay que dar la oportunidad que tengan su carrito allá. Pero también nos vamos a asegurar de que puedan regresar a República Dominicana, un país de ley y orden, donde no tengan el miedo de que lo van a matar por un celular. Pachá, ese país lo vamos a enderezar, lo vamos a arreglar. No va a ser fácil. Tenemos plena conciencia del desafío y de la escala del problema. Pero nosotros decimos que de rodillas, solo ante Dios. República Dominicana es un país de, con el índice más alto en accidente, muerte por accidentes y también en la educación, que no es muy buena. ¿Tienen algún plan para eso, para mejorar la educación de República Dominicana? Mira, yo soy médico de profesión, al igual que el doctor Fadul. Tenemos que estar claros que eso es una tragedia humana. Cientos de vidas de jóvenes que se pierden. ¿Qué nosotros planteamos? Integrar la educación vial desde la escuela. Una verdadera escuela, no lo que tenemos ahora, que es el 4% para la corrupción, no para la educación. Pero también planteamos que todas esas motocicletas, la velocidad máxima sea 50 kilómetros por hora, que tú tengas una regulación que no puede entrar al país. Sabemos que desde que lleguen allá aparece un diablo que la adapta y la pone a 250. Tú coges la motocicleta con un soplete de acetileno y la divide en 5. Y se le enseña al país y tú vas a ver que nadie se le va a ocurrir modificarla para que corra más rápido. El doctor Fadul, quiero escuchar la profundidad de usted política. No cuando dice droga, mujeres. Yo quiero escucharlo a usted, la propuesta que usted le tiene a ese pueblo. La propuesta es devolver la fe nacional deteriorada. Es una tarea difícil pero posible, porque el país necesita que las personas tengan personas que lo representen con sensatez. Aquí todo el que ha llegado ahí ha cogido su tajada del erario público. Nosotros no, nosotros vamos con fines patrióticos. Bueno, doctor, te me perdona con la propuesta, porque la gente me tiene loco. El Instagram está prendido, el Pachá Oficial en Instagram. Si nos sintoniza en este instante, somos el Pachá Oficial, lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. Lo hacemos desde la Gran Manzana, Nueva York, el hospital psiquiátrico más grande del mundo, Nueva York, un cementerio de hombres vivos. Aquí nadie es para nadie. ¿Quién nos habla y de dónde? Ramfi Domínguez Trujillo, el cobrador en vivo, y el doctor Ernesto Fadul. Adelante. Entonces, ¿se fue? El trabajo de nosotros es un pacto patriótico con la finalidad no de servirnos del erario público, sino de aportar educación. La mayor riqueza de un país, yo decía esta tarde en un programa, es la educación. Esa es la mayor riqueza del país. Si no educamos, un 4% se le da a la educación. Y entonces el ministro de Educación dice que va ahora a reparar las escuelas. Cuando hay clase, ladronazo. ¿Y por qué no lo repara cuando estaban en vacaciones? Yo me crié, mi historia es política. Mi papá era Eliodoro de los Santos, que trabajaba con el gobierno de Balaguer. Y mi pregunta es, todo lo que se está escuchando aquí, yo lo he escuchado en mi historia completa y tengo 54 años. ¿Qué garantía hay de que lo que ustedes están diciendo sea cierto y cambie? Porque ya de palabras nosotros estamos cansados. ¿Qué garantía hay de hechos? Tenemos respuesta en un minuto. Tenemos una llamadita del Pachá Oficial. Le escuchamos adelante. Katia de los Santos, brillante, nuestra productora. Le escuchamos adelante. El doctor Ernesto Fadul en vivo. Ramfi Domínguez Trujillo, el cobrador en vivo. Dale. Buenas noches, Pachá. Mi nombre es Pedro. Quiero saber que si un tomo de fotografía aquí. Que si tú puedes votar por Ramfi Domínguez Trujillo aquí en Nueva York, por su partido y por el cobrador que lo está auspiciando, porque lamentablemente Ramfi, explícale a Nueva York que la Junta lo bloqueó, no le dio el paso, dele. La Junta no tiene miedo, entonces la Junta nos quisieron hacer una truquimaña. Gracias. Lo que hicimos fue simple y sencillamente tomar la decisión de ceder el espacio de la candidatura presidencial a Roque el Cobrador. El Roque el Cobrador es el candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, vicepresidente José Ernesto Fadul. Y ese es el binomio, señores, que va a romper en estas elecciones. Está creciendo como la espuma. Yo estoy feliz verdaderamente de corazón, porque cuando uno está en esto por la patria, tiene que permitir que las cosas fluyan a favor de la patria y no buscar ese espacio. Entonces en eso estamos. ¿Quieren votar por Ramfi? Marquen 32 en la casilla del Partido Esperanza Democrática por Roque el Cobrador. Roque el Cobrador. Roque el Cobrador. Roque el Cobrador. Partido de la esperanza. Democrática de la esperanza. Si tú le fueras a quitar a Ramfi Domínguez Trujillo la parte negra, oscura, de los 31 años de tu abuelo, la parte de la sangre, lo negativo, se apoderó
de todas las empresas. República Dominicana no debía un peso. Así, o sea, es verdad que hubo muchas situaciones, pues tampoco podemos venir aquí, que no, no. ¿Hace falta un Trujillo en República Dominicana? No, un Trujillo no, un Domínguez Trujillo, que es diferente, y es el Partido de Esperanza Democrática, modelo 2024. Ahora con Roque Cobrador y Fadul. Eso es lo que hace falta, señores. Como lo tenemos llamada, el Pachá oficial en vivo, doctor Ernesto Fadul. Doctor, en los tiempos que usted y yo hacíamos el programa. Doctor, ¿qué es lo que es la chapeadora? ¿Qué es lo que hay? Por cierto, un incendio en La Victoria, se murieron muchos reclusos. Sí, no se sabe ni cuánto. ¿Mm? Es que aquí de 25.600 presos que hay 16.000 que todavía no lo han jugado, son preventivos. No debiera buscarle la vuelta a eso de otra manera. Aquí usted va y los fiscales ahora, que le han hecho mucho daño al país, los fiscales, porque están dentro de la policía y no dejan trabajar la policía. ¿Hay policías que macutean, que buscan su par de pesos? Eso no lo va a quitar nadie a ellos. Entonces, pero lo que te quiero decir es que no lo dejan trabajar y tienen miedo porque lo meten preso. Entonces yo lo que me pregunto es lo siguiente. El país nuestro lo que necesita es orden. Que no hay respeto. ¿Danilo o Leonel? Esos dos ladrones se lo pueden volver. ¿Luis Abinader se queda o se va? No, se va. Nosotros lo vamos a provocar una segunda vuelta. En un gobierno que el doctor Ernesto Fadul se avise, ¿qué hacemos con los violadores? Matarlo. Ay, Dios mío. El que le pone la mano a un niño, el que le da golpe a una mujer, se tiene que eliminarlo. La mujer se respeta, la mujer es su madre. ¿Y la droga? ¡Droga, coño, pendejo! Fadul, ¿cuál ha sido su experiencia al usted llegar a la ciudad de Nueva York, ¡ay!, donde se consume tanto la marihuana? Bueno, el olor, doctor, el olor, ¿no le ha dado el olor? ¿Qué le ha dicho esto? Bueno, los otros días yo andaba por una esquina y como me estaba como tambaleando. Miren, señores, yo quiero hacer una anécdota. En el desfile del Bronx, el año pasado, el mes de agosto, nosotros recorrimos todo. Yo tengo la costumbre que me gusta abrazar y yo voy de un lado a otro saludando a la gente y eso. Cuando yo terminé, yo le digo a los policías que andaba conmigo tan gentilmente y todo el grupo, le digo, ven acá, es que no fue bien o toda esa droga que nosotros inhalamos, esa marihuana, no, me tiene completamente dislocado. ¿Cuál es el asunto? Señor, una cosa increíble. Increíble. Ramfi, te quería dar las gracias públicamente por la oportunidad que me diste en tu campaña de yo cantarte. Yo canté. Yo no soy político, yo soy un artista, pero le he cantado a muchos políticos y me siento muy contento. Bueno, el carisma que usted tiene. La trayectoria, Rafael, gracias, una estrella, tú vienes con esta joven de tambor y mucho más. Yo quiero que me permitas responder la pregunta. Ah, sí, verdad, perdón. Para no caer en desgracia. Sí, mire, sí, sí. Nosotros tenemos conciencia histórica de que no podemos fallar, pero además somos personas que desde antes de entrar a la vida pública, a la candidatura, ya hemos estado peleando con lo que está mal. Quien les habla llevó a la justicia el funcionario más grande del gobierno de Luis Abinader, un tal Lisandro Macarrulla, y cayó. Denunciamos públicamente a Fulcar y cayó. Llevamos a la justicia el alcalde de La Romana y terminó en la cárcel. Llevamos a la justicia el alcalde de Jaquimeyes, una comunidad pobre de Barahona, y también cayó. Si hicimos todo eso como simples ciudadanos, ¿qué no haremos con la fuerza del Estado? Nosotros tenemos absoluta confianza de que si no es para hacer lo que hay que hacer en el país, ¿para qué nos vamos a meter? Interesantísimo la pregunta de Catán de los Santos, porque muchas veces se quedan en palabras, pero qué bueno la respuesta. Tenemos llamada, estamos en vivo, el Pachá Oficial desde Nueva York, 7:53 de la noche. ¿Le escuchamos? Adelante. Adelante, ¿le escuchamos? Pachá Oficial, escucho por el teléfono, se fue. Próxima llamada, eso es prendido, eso no tiene mamacita. El Pachá Oficial, Ramfi Domínguez Trujillo en vivo, el Cobrador y Ernesto Fadul, dale. Escúchanos por el teléfono, baja el televisor. Pregunta. 3, 2, 1, me lo llevé. Pachá Oficial, él prende ahora. 1, 2, velo ahí, eso no falla. Pachá Oficial, te escuchamos, adelante. Buenas noches. Estamos en el aire, Ramfi Domínguez Trujillo te escucha, el Cobrador y Ernesto Fadul, dale. La mejor combinación, esperemos que esto salga adelante, aunque no ganaran en estas elecciones, pero yo sé que va a ser un referente para nosotros, espero que ganen o que lleguen bien alto. Gracias, hermano, gracias. Ese es el espíritu de la frustración del pueblo que dice algo diferente. El pueblo que está hablando. El pueblo se manifiesta en el Pachá Oficial, 7:08 de la noche. Adelante, le escuchamos. Habla mucho Pachá ahí. Dale. Te escucho. Habla mucho Pachá ahí. Dale. Oye, a Trujillo no gana nunca en Santo Domingo.
Ok. Trujillo. Se lo respetamos, se lo respetamos. Nunca. ¿Cómo? Gracias, hermano, muy amable. La droga tiene al ser humano loco y psicópata. Sí, ese hombre tiene problemas de impotencia sexual. El bajo a boca no lo deja vivir. Es un amargado ese señor. Usted sabe que ese hombre es un amargado. ¿Cuál? Al no levantar, está frustrado. Ese no prende ni embajada ni impone. Ese hombre no levanta. ¿No se acuerda la última vez que le dio un beso y que pudo...? No, eso no lo puede decir, me mata. El Pachá Oficial en vivo, Ramfi Domínguez Trujillo, el cobrador y el resto Fadul, dale. Hello. Te escuchamos, felicita esta trilogía. Por fin nos van a salvar de todos esos ladrones. Felicidades, felicidades. Me dejaron con una mano adelante y otra atrás. Me decían, aquí no hay nada. Dios me le dé mucha salud a ellos tres. Esa mutual tiene que entrar allá porque es que hace falta ese partido allá. Gracias. Quiero llamar con nosotros muchas una joven. Felicidades, que Dios me le dé mucha salud. Gracias, hermano. Amén. Dios te bendiga. Marieli, venga con nosotros, por favor. Marieli es la joven que va a formar parte. Me la envió Rudy García, el rudísimo, esa estrella de la comunicación. ¡Papa! ¡Rudísimo! Hermano, te quiere muchísimo. Claro, directamente desde Pensilvania. Bendiciones, Marielita linda. Saludos. Hola, hola. Para mí es un gusto y un placer, sobre todo, estar contigo y con Rafi, que de verdad nosotros necesitamos un cambio en la República Dominicana. Gracias. Mucha gente no quiere arriesgarse, pero definitivamente tenemos que hacerlo. Porque ¿para qué tanto de lo mismo? Estamos de acuerdo. Oye, las condiciones de hoy exigen soluciones drásticas, claro, radicales, sí. Y aquí estamos. Así. ¡Muevan esos dedos, por Dios! Estamos en el aire. Bendición, el Pachá Oficial, adelante. Sí, te escuchamos. El resto Fadul, Ramfi Domínguez Trujillo, el cobrador, está en vivo. Ok, ese partido es muy bueno, Pero ellos tienen que planificar de hacer preso a Leonel Fernández y a Danilo Medina y traerlo a los Estados Unidos. Te está hablando de Miami, Florida. Mételo tú preso con ese sistema, esos trucos. ¿Cómo? Sí, mételo tú, ¿no? ¿Truco? Con ese sistema de todos esos delincuentes, toda esa mafia. ¿No traten de arreglar? Hombre valiente. ¡El hecho de ese muchacho! ¡Háblame ahí! ¡Ese muchacho montarse en un avión! Yo no sé, pero la vieja se fue dolida. Tú te arriesgas. Señores, no es fácil. Ese muchacho meterse en la candela en ese país, este muchacho no es fácil, pero allá se acabó el Trujillo y vinieron muchísimos. Estos son los tres malos, y el otro, ¿cómo que se llama? El dueño del PRD. Oh, Miguel Vargas. Vargas Maldonado. Delincuente profesional. ¡Sácalo! Próxima llamada, hijo de tu maldita madrina. ¿Pero y por qué? Ramfi, ¿cómo comunicarse contigo? El partido de Nueva York, ¿qué tiempo estará desarrollando diferentes actividades? Qué bueno tener al doctor Ernesto. Aplauso fuerte para el doctor Ernesto Fadul. Quiero ya con Ramfi conmigo, unos amores de toda una vida. Amores de long time. Felicitar al cobrador por la iniciativa. Usted debiera estar en su comodidad. Poniendo la atención a sus hijos, a su familia. Usted ha acumulado una buena riqueza a través del trabajo. Conozco de muchas amistades en común y me han hablado muy bien de ese señor. El país se va de un tolete de candidato. Tenemos una gran oportunidad. Insisto, si usted vota por un diputado de ultramar, yo le recomiendo a Cirilo Moronta, que es un buen tipo, un caballero, un tipo trabajador, un tipo honesto, ha luchado por el país desde aquí. Hay un muchacho joven llamado Monchi Tallá que tiene todo el potencial. No importa qué marca o qué color político posee, pero es la iniciativa, la intención. Ahí hay un señor que yo respeto y quiero mucho, Yomare Polanco. Yo no conozco los diputados de Nueva York. Y no se corresponde que la máxima figura de la televisión, del YouTube de esta ciudad, hay que hablar conmigo. Aquí vino Félix Cabrera y trajo una bella de las águilas y el Licey. Y yo no tiene que hablar con el loco que mueve. Le dije, habló conmigo, ¿qué pasó? 40 mil personas. Le di una pela a Michael Miguel esa noche que todavía está arrancando. Le di, coño, que tosió. Porque por primera vez esa noche se escuchó una gente hablando, claro. Porque es que él no se oía. Estaba siempre ronco. Entonces yo quería ayudar a ese muchacho para que hable con el diafragma. ¿Usted me ha escuchado ronco alguna vez, doctor Ernesto Fadul? No, nunca. Porque yo hablo con el diafragma. Entonces Michael no quiere entender que hay que hablar con el diafragma. Como José José. Y ya no va a entender tanto. Pero poco sabemos venir, pero poco sabemos amar. Gracias, doctor Fadul. Señores, este programa no se ha... ¿Y los anuncios de aquí? No, ¿y el Banco de Reservas? ¿Y 1-888 accidente? ¿Y JJ que cambia la goma, el aceite? ¿Y el lápiz que llega el 20 de abril al Teatro United Palace?
Y el perfume que tiene un nombre y se llama La Espada. ¿Y dónde está para los que no levantan ni que del ombligo hacia abajo? El Honey Nectar se lo robaron los camareros, porque no quedó uno. Y la República, que es la tuya, ayúdeme, pronto en mano. Y todos estos anuncios se quedaron. Y Ranfi acabó con todo. Última llamadita, el Pachá Oficial, escuchamos adelante. Ranfi, no los anuncios se pasaron. Eso es para que tú veas cuando tú vienes al programa mío. Esto es lo que me trae un problema. Le escuchamos adelante. Martín, dale. Hey, felicidades, felicidades. Adelante. Espero que ganen, queremos el cambio, ya estamos altos. ¿Quieren el cambio? Saluda y felicita al doctor Ernesto Fadul, el cobrador, y Rafi Trujillo, dale. Saludos, saludos a los tres, los Dios admiro, son gente ejemplar y les deseo mucha suerte y para adelante. Que Dios te bendiga, hermano, gracias por eso, para adelante, para adelante, para terminar, para que te pueda poner anuncio, Pachá. Un espacio político no pagado, adelante, para decirle a toda la gente, a todos los dominicanos, esta es su oportunidad de marcar la diferencia. Le voy a dar el número del WhatsApp del Partido de la Casa Nacional, que es el 809-733-2024. O nos siguen por las redes PED Comunica, PED Comunica. Repita la página para suscribirse los dominicanos en la diáspora. En la diáspora, uh-huh. Es muy importante la página de la Junta, que es confírmate.jce de Junta Central Electoral, .gov de Gobierno, .do. A todos los dominicanos que quieran ser delegados, escríbanos, llámenos, vamos a trabajar, que este es un proyecto de Dios que necesita obligatoriamente de esa diáspora para transformar la país, el país. Allá la gente está sujeta a los 500 pesos, pica pollo, pote romo, aquí no. Ustedes saben lo que es trabajar y luchar por esos pesitos y que nadie, absolutamente nadie, va a menospreciar eso. Porque ustedes son patriotas de verdad, son los que mantienen la economía de la República Dominicana. Voten, salgan a votar y digan a toda la gente en República Dominicana que voten también. Partido Esperanza Democrática 32. Partido Esperanza Democrática, tu candidato, el cobrador, Ernesto Fadul, tu vice. Junior Betance, te amo, dame un abrazo. Ya, gloria a Dios, salí de esta entrevista. Ese hombre me llamaba, ese abusador. Yo levantándome a las 4 de la mañana y yo estoy... Yo que he hecho una pavita aquí en una habitación que me tiene mi hermano Eric Gutiérrez aquí en la oficina de él. Llamándome Junior. Dímele. Pero Junior, está todo bien. Pero hermano, no duermas tanto que yo he hecho una pavita. Yo me levanto a las 4 de la mañana, Junior. ¿Sabes que una vez yo fui a Santiago y fui con el cocodrilo? Y cuando entra al estudio el cocodrilo, fui a llevar Nelson Roy. Cuando veo y ese muchacho, lo veo con el litro y me digo, cocodrilo, dale la oportunidad porque ese va a ser un talento. Y no me equivoqué. El Pachá, hay que decir, libra por libra, peso por peso, que es uno de los mejores comunicadores que tenemos, no dominicano, sea a nivel de Latinoamérica. Buen presentador y buen animador. Felicidades, Pachá. Una gran pieza a tu lado. Lo único que me llama es que te sienta a veces al día. Tengo que llamarte porque tú sabes los trucos. Sí, tengo que llamarte porque a última hora que no puedo. Y dándome preguntas. Y dije que pregunta. Respétame, Junior. Respétame. Dije dándome preguntas. Y vaya, no. Mira. Cobrador, su mensaje para la población dominicana latina aquí en hoy. Bueno, decirle a todos que no podemos querer un país distinto votando a los mismos de siempre. Que un mejor país es posible, que depende de nosotros, los dominicanos, marcando en la casilla 32 el 19 de mayo. Ese día se define si nuestra patria se mantiene de pie o cae aplastada por los corruptos que venden la patria con una inmigración ilegal descontrolada. Defensor de los más necesitados y los más desposeídos, doctor en medicina, un genio, un ícono. Si el monumento de Santiago se le pusiera un nombre, habría que llamarle doctor Ernesto Fadul. Doctor, agradecido, usted sabe el cariño, el respeto, la admiración en nombre de mi papá Federico Crespo, en nombre de mi familia. Usted sabe que lo amamos, doctor, y doña Luchi es loca con usted. Nosotros somos sangre nueva, somos los únicos de la oposición que en realidad podemos resolver problemas del país, porque lo que estaba no puede volver. Esos ladronazos se tienen que quedar fuera de la... No. Yo siempre he dicho que en Puerto Rico cuando roban, hasta de Puerto Rico se van porque no lo permiten. Aquí debiera ser igual. Ahora, todo el mundo sabe en su fuero interno que son delincuentes. El que vota por ellos es peor que ellos. ¡Droga! ¡Droga! Doctor, aquí no podemos montar aquí. ¿Tú es legal aquí? ¿Aquí es legal? No, yo sé que es legal, pero a mí no me gusta eso. Gracias. Me han hecho muy feliz en este día. Le pido disculpas públicas a todos los anunciantes. Aquí se olvidó todos los anuncios y todo. Gracias a Eric Gutiérrez, propietario, el CEO de Visión Global. Eric, por favor, venga por aquí para que dé las gracias en nombre de
de todo el equipo, la presencia de Ramfi, del cobrador, de Ernesto Fadul, usted como CEO y jefe aquí de este negocio. Bendiciones, Eric, y estamos muy agradecidos de ti. ¿Qué decirte, Pachá? De verdad que muy agradecido y conforme con la visita de nuestro gran amigo y hermano de siempre, Ramfi Domínguez Trujillo, el cobrador, y nuestro padre, el doctor Fadul. ¡Droga! Señores, Ramfi Domínguez Trujillo, un tonete. Mira qué dos refuerzos trajo. Ok, Pachá, yo no voy. Me tumbaron, pero con esos botolentes, digo yo, vení, ¿a qué hora es la entrevista? ¡Pero tráelo! Abran paso que llegó King Kong. Ahora, Pachá, Pachá, te felicito porque con este representante de la comunicación que tiene Ramfi Trujillo, el cobrador, y Fadul, ¿qué? Es difícil contactarlos. Sí. Me lo ha negado 47 veces, no, y ahora yo vino aquí. Señores, gracias. Vamos, la gracias. Gracias. Mañana a 6 de la mañana, vacilón de la mañana de la Mega. Recuerda que mi libro, La vida de un animador llamado Pachá, ya se vende en Amazon. Gracias al Banco de Reserva, 1-888 accidente. Llame si usted tuvo un accidente. El lápiz consciente llega el 20 de abril al Teatro United Palace. Gracias de corazón al evento de salsa de Jay Peña con una caterva de artistas. Gracias de corazón a La Espada, que es el perfume que todos prefieren. Gracias a La República, que es la tuya. La República y la cerveza. La República Carnaval Bounce Disco Dead en Barcelona. Oye, esta anécdota. Hay un señor que es dueño de Pronto en Mano y está en Europa. Y saca a su niña un sábado de la tarde y la lleva a una tienda. Y en la tienda están viendo el Pachá. Pégate, Ana. Ok. El sábado siguiente el varoncito lo lleva a una barbería en Barcelona y están viendo al Pachá. Ok. El siguiente sábado él va a almorzar donde la suegra, con sus dos niños, y están viendo a Pachá. No, yo tengo que usarme con ese tipo, yo no aguanto esto. El tipo me da 3,000 todos los meses, pronto, hermano. Perdóneme, en Europa. Gracias, señores. Buenas noches. Dios les bendiga. Mañana aquí a las 7 de la noche. Gracias, Ramfi, el cobrador, Ernesto Fadul. Partido Democracia de Pereza. ¿Quién fue que se llevó el rol? Yari dijo que fue el Pachá. Yari dijo que fue el Pachá. Miguel me dijo que fue el Pachá. Carmen dijo que fue el Pachá. Y Taborero que fue el Pachá. A ver, que fue el Pachá. A ver, que fue el Pachá. Mi cubero dijo que fue el Pachá. Íntimo dijo que fue el Pachá. Pepe Mano que fue el Pachá. ¿Quién fue? Que fue el Pachá. Alberto me dijo que fue el Pachá. Pinky, mi maestro, que fue el Pachá. ¿Quién fue que se lo llevó? Que fue el Pachá. Que fue... Ven acá, ¿quién fue? El Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo. 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York. Sí, desde New York. El Pachá Oficial en YouTube. Información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana, tienes que verlo. El Pachá Oficial en YouTube. Artistas invitados. La problemática que vive la Gran Manzana el día a día. Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. En TV Quisqueya, en todos los sistemas de cable. Se ve en República Dominicana. Nexo TV, desde Santiago para todo el país. Vega TV, desde La Vega para toda la República Dominicana. Mía Visión en todos los sistemas de cable. Mía Visión para toda Quisqueya la Bella, Centro, Suramérica y el mundo. Tele Radio América. Canal 12, Canal 45, todo el país. Ahora con más cobertura. Tele Radio América 2, Canal 79. R Televisión, cobertura en toda la República Dominicana. Transmisión por Hilando Fino, con cobertura en todas las redes sociales y en todos los cables en República Dominicana. Master Digital, toda Romana y Güey, todo el este. Transmisión en vivo por Visión Global TV, cachicha.com, bajo la mira de la lupa.com e Instagram. No existe un show que tenga más cobertura que el Pachá Oficial en YouTube. Lunes a viernes a 7 a 8 de la noche es el Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo desde New York.